Buen día, hijo. Buen día, mamá. ¿Qué pasó? ¿Necesitas algo? No, solo quería agua. Ah, ¿ya hiciste los arreglos para ir por Kemal al aeropuerto? No quiero que nos espere mucho tiempo. No se preocupe por eso, señora. Ya tengo todo planeado. Estará contigo en un par de horas. Si Allah quiere, hijo. Lo he extrañado mucho. Cariño, despiértate, ya amaneció. Mi vida. Ya sé cómo voy a despertarte, mi amor. Déjame dormir un poco más. Amor, ya despierta. Apenas si estamos juntos de nuevo. Vamos, despiértate ya. Solo 5 minutos. Mi amor, te extrañé tanto. ¿Qué tú no me extrañaste, mi amor? Amor, ¿ya llamaste a tus padres? Aún no. ¿Qué hora es? Ay, por Alá. Ya deben estar en el aeropuerto. Vamos retrasados. ¿Vamos? Amor, seguro que no quieres quedarte un poco más conmigo. Ya vamos retrasados, cariño. ¡Deprisa! Mi pequeño hijo seguro extrañó mucho mis postres. Los he extrañado mucho. Seguro mi mamá hizo los postres que me encantan. ¡Qué bien! ¿Te gusta mi auto nuevo? ¿Cuál auto nuevo? ¿Estás bromeando? Ni siquiera lo habías notado. ¡Ay, qué mal! Si envío a otra chica como tu prometida, estoy segura que ni siquiera te darías cuenta. ¡Ay, por favor! No es cierto. ¡Qué mal! ¿Otra vez no estás usando el anillo? Querida, sabes que no me gustan esas cosas. No es necesario. ¿Cómo que no hay necesidad, qué mal? Es nuestro anillo previo al compromiso. ¡La prueba de nuestro amor! Si te prometo algo, lo cumpliré, amor. No hay necesidad de probarlo con un anillo. ¿No está? No lo creo. Iré a preguntar. ¿Qué pasó? ¿Dónde está Mehmet Kemal? No lo sé. Su avión aterrizó anoche, pero no llegó. Y hoy no ha habido vuelos. No sé en dónde está. Ya veo. Así que el don Juan llegó desde anoche. No me sorprende. Como sea, mejor vete. Date prisa. No quiero que mis padres se enteren. Claro. ¡Oh! ¡Ah! ¡Llegó Kemal en su auto! Hermano, qué gusto me da verte. Gracias, Ala. ¿Cómo estás? Hijo mío, bienvenido. Mamá. Bienvenidos. Bienvenido, Kemal. Hola, nena. Finalmente es mi turno. Ven. Has vuelto, hijo. ¿Y a mí no me abrazas? Ven aquí, celosa. Ven. Gracias a Alá, estamos todos juntos de nuevo. ¿Y qué? ¿Pasaste frío? Seguro ya olvidaste las noches de Ankara. Hermano, ya basta. Mi hijo. ¿Dónde está papá? Está en la sala. Claro. ¿Por qué vendría Osman Kosan a saludarme a la entrada?
Papá. Bienvenido, hijo. Que Alá nos conceda muchas mañanas como esta. Hoy estamos muy felices. Nuestro hijo terminó de estudiar su carrera y volvió a casa. Espera. Ahora esperaremos con ansias tu matrimonio con Handan. Pensábamos que primero sería con Aid, pero eres más rápido que tu hermano. Como ya te graduaste, hijo. A partir de mañana comenzarás a trabajar con tu hermano en la empresa. Estoy seguro que tendrás una vida laboral exitosa. Papá, acaba de llegar. Podríamos hablar de esto después. Está bien. Tú eres el hermano mayor.